Buenas tardes. La ocasión pasada vimos lo que fueron las causas internas y externas de lo que se llama la Guerra de Independencia, que la ubicamos entre 1808 y 1810 hasta la consumación en 1821. Lo que estuvimos analizando fueron la esperanza de los criollos por tomar el poder, las guerras europeas, los ejemplos de la Ilustración, la enciclopedia, la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa. Todo esto, pues, motivó a que los monarcas europeos hicieran algunas concesiones y cambios, pero los borbones españoles, como bien dijimos, a veces se aliaban con Inglaterra en la lucha contra Francia y en otras ocasiones con Francia en la lucha contra Inglaterra. Las alianzas en aquellos tiempos son bastante cambiantes, no duran mucho y son solamente por algunos objetivos focalizados e inmediatos. El caso que sucedió en Nueva España, 1808, la otra vez lo revisamos, donde cuando se enteran en este reino que los reyes han sido depuestos prisioneros en Bayona y que tanto Fernando VII como Carlos IV abdicaron y en su lugar el hermano de Napoleón, conocido como José Bonaparte, para los cuates el Pepe Botella, es el monarca de los españoles, quieran o no. El 8 de mayo de 1808 comienzan los levantamientos esporádicos, espontáneos, pero realmente es como si fuera un reguero de pólvora. Se incendia toda España. Comienzan las juntas, como no hay monarca, comienzan las juntas de los ayuntamientos a elegirse como autoridad. Y también sucede que hay una regencia, una junta central que se llama la Regencia, que va a estar compuesto por varios españoles y un nuevo hispano, Lardizábal, que mientras el reino está, lo que van a suceder es que la ausencia del rey motiva pues la guerra. E Inglaterra va a ayudar a España contra la invasión francesa. Esto repercute en el reino de la Nueva España. Tuve que poner esas condiciones para saber qué está pasando. 1808, entonces hay unos, como ya dijimos la clase anterior, hay unos criollos en el Ayuntamiento de la Ciudad de México que están presionando para que se haga una junta muy parecida a las españolas, tienen este ejemplo muy claro, para pues preguntarse, ¿no? ¿Qué hacer con el reino? Mientras el reino está, pues el virrey también, pues al carecer de poder, ya que ha sido nombrado por Carlos IV y su válido Manuel Godoy, ambos están ya depuestos, obviamente pues el monarca ahora es el francés y le tiene echado claro el ojo a ese imperio vasto que es el imperio español, ¿no? Los nuevos hispanos pues no saben ni qué hacer, pero ahí comienza como la primera tentativa de criollos por hacerse del poder. Lo hacen a lo mejor de una manera muy respetuosa y proponen una junta de ayuntamientos, como un congreso. En esto pues, el virrey los va a apoyar y Iturrigaray pues dice que sí. Y como no les parece a los peninsulares de la audiencia, pues el virrey lo encarcelan, lo deponen y ponen a un mariscal, Gabriel de Yermo, muy viejito, mientras a ver qué pasa. Entonces, aquí ya prácticamente estas tentativas autonomistas, independentistas, que el criollo pueda tener el poder, pues van a esperar otros añitos, bastantes. Para 1810, pues ya hay un nuevo virrey, viene en camino. Hay juntas por doquier, no están muy conformes los pareceres en algunas regiones. La región más rica de todo el imperio español es el Bajío Novohispano. El Bajío Novohispano corresponde a lo que sería Querétaro, los actuales estados de Guanajuato, parte de Aguascalientes, donde vemos que hay grandes, los graneros, hay ganado, hay unas haciendas muy importantes y la explotación de los minerales, pues es muy importante. Dijimos, creo que en la clase número 2,
el caso de la valenciana, de la familia Faguaga, que era muy rica, eran los más ricos de aquel entonces en el mundo. Pues ya ven cómo este país se hace gente rica. Y algo sucede entonces en el Bajío, que hay reuniones, las tertulias. Las tertulias, si ustedes pueden ver esa película de Hidalgo, La historia jamás contada, que le hicieron en el año 2010, pues podremos acercarnos a lo que es este personaje muy enrarecido por todos los supuestos. A ver, ¿qué es un supuesto? Es decir, una persona cree que Hidalgo es viejito, es un supuesto. Que Hidalgo era muy buena gente, eso es otro supuesto. La historia, pues dice, hay versiones en la historia, como dijimos en clases anteriores, y recomiendo el texto de Carlos Errejón, el de Miguel Hidalgo, sacerdote, cura y párroco. Lean este texto, fue publicado hace pocos años, hay una edición muy buena de Banamex, lo sacó con ilustraciones muy padres. Hay pocas imágenes de Hidalgo, realmente nunca posó en vida para una pintura, mucho menos para una foto, pues. Este Hidalgo, lo que vemos es motivo de mucha polémica. En efecto, lo que hace Hidalgo es, pues, a lo mejor de una manera sui generis, hacer un grito el 15, la noche del 15, en la madrugada del 16 de septiembre, invitando a la gente a levantarse en armas. Bien sabemos, pues, ya con la información que tenemos hoy en día, pues para hacer un levantamiento, pues se prepara con tiempo. Hidalgo iba a las tertulias, había mucha gente inconforme, los corregidores de Querétaro asistían a esas fiestas, pues vemos que poca gente sabe leer y escribir. En una población como de 15 millones de aquel entonces, pues había como unos medio millón de blancos, es decir, y estos pues sí sabían leer y escribir, ¿no? Era parte de esto. Entonces vemos que pues, la gran mayoría se dejaba guiar pues por lo que les decían. Entonces la gente que lee posiblemente sí piense, ¿no? Y si piensa puede articular, concretar buenas ideas. Hidalgo por esto fue como la bandera del movimiento. Es un movimiento que no sabemos muy bien, nos dice Carlos Errejón. Hidalgo tiene un gran carisma. Es una persona de tez morena, de ojos verdes, muy diferente a lo que ustedes veneran. Por eso les estoy pidiendo que lean ese texto. El mejor biógrafo de Hidalgo es Carlos Errejón. Pues vemos que es tipo preparado, sacerdote, sabe varios idiomas, obviamente el español, latín, griego por la carrera eclesiástica. Se cartea con algunas personas en inglés, hay la idea de que también hablaba francés y algunas lenguas mesoamericanas, parece que hablaba el otomí. Y con estas lenguas va con este don de palabra, ya saben que un sacerdote pues tiene que estar en el púlpito y convencer a la gente para que actúe de tal o cual manera, esa es la función de los sacerdotes cuando están en sus quehaceres. El quehacer de Hidalgo era una persona muy inquieta, por eso les dije que vayan viendo la película, la de Hidalgo, la historia jamás contada, esa la voy a dejar, donde nos retrata el director. Ya saben que los directores en el cine tienen la libertad, pues, de proponer en las historias cosas a lo mejor que se salen del contexto, ¿no? Aunque esta película cumple el cometido, nos acerca a un sacerdote muy inquieto, en muchos sentidos. La inquietud que más le persigue es una inquietud intelectual, donde pues vamos viendo en la película que le interesa las obras de teatro francesas, que están prohibidas en la Nueva España, obviamente. Recuerden que desde la Revolución Francesa, Carlos IV cierra las fronteras a los libros franceses. Siguen circulando, pero muy caros. Obviamente, cuando algo se prohíbe, pues es cuando tiene mayor difusión, ¿no? Y a lo mejor el precio se incrementó, pero esto no obsta para que las obras lleguen a América y sean leídas y comentadas. E Hidalgo
Bien dice la película en una de las partes, la casa que ocupa el párroco es una Francia chiquita, es decir, son personas que tienen intereses intelectuales, una curiosidad por discutir, ideas del momento, es decir, la idea que les puede inquietar puede ser, ¿por qué no cambian un rey? ¿Será el absolutismo algo bueno? Y cosas por el estilo. Para nosotros, personas del siglo XXI, pues podrán ser algo, cuestiones a lo mejor sin sentido, pero en aquel momento se estaba discutiendo cómo cambiar las cosas. Recuerden, por eso hace ratito marqué, la idea de la ilustración y de la enciclopedia es que todo se discuta. La razón es lo que va a dar la pauta. Entonces, si va a haber cambios, vamos a llamarle revolución, esta puede ser de una manera violenta o por una manera pacífica. Regresando a 1808, pues lo que querían los criollos novohispanos de 1808, como el Talamantes, que era uno de los criollos que fue ajusticiado, que ay, que lo encontraron muerto en su cárcel, pues vemos que a lo mejor fueron bastante infantiles, no se dejaron asesorar por personas que los pudieron haber dicho que el reino era suyo, ¿no? Pero faltaba aquí la manera en cómo. Vemos que Hidalgo, pues a lo mejor de una manera muy romántica, muy novelesca, toca las campanas de la iglesia e invita a la gente a unirse. En la clase anterior mencioné que por ahí de 1700 y tantos, en plenas reformas borbónicas, se dieron algunos círculos perniciosos en la economía. Hubo escasez de circulante, hubo también algunas crisis agrícolas, hambrunas, y esto impacta obviamente a los bolsillos y a las panzas de las personas. Así, si no hay de comer, pues ¿qué van a hacer? Y mientras, por otra parte, el pueblo, hablar de pueblo, vamos a dejarlo esto pendiente para otra discusión, porque necesitamos ver qué se entiende por pueblo. Y bueno, aquí la gran mayoría de las personas, estamos hablando de 1808, cuando se da lo de Iturrigaray, que lo deponen, quedan, como dirían hoy en día, pues muy sacados de onda. Sí, ¿cómo es posible que iba a haber un cambio, iban a guardar el reino? A lo mejor, en política, el prometer no empobrece. Estas promesas de Iturrigaray pues iban a calmar las cosas, pero vemos que abruptamente, tajantemente, los peninsulares apresan a Iturrigaray, al virrey, y esto también lo va a convertir en un motivo. Por lo siguiente, cuando Hidalgo toca la campana, bueno, manda a tocar la campana porque él no la tocó, dicen que gritó la madrugada 16 de septiembre de 1810: muera el mal gobierno. Se refiere a este gobierno que obviamente depuso a Iturrigaray. Vamos a matar gachupines. Es decir, los gachupines son los españoles, así les dicen de manera muy despectiva. Pero lo curioso de este grito es lo que dicen que dijo al final: viva Fernando VII. Recuerden que desde 1800, ocho, cuando los monarcas son depuestos, la regencia española y las juntas toman como bandera en su lucha contra la invasión francesa la figura de Fernando VII. No es de gratis ni está alucinado el cura Hidalgo en hacer este grito, ¿no? Por eso hay que explicarlo. Muera el mal gobierno, vamos a matar a gachupines, viva Fernando VII. Es lo que dicen que gritó. Y entonces la gente pues lo apoya. Aquí tendremos que explicar por qué un cura se hace líder de una revuelta si es que había comandantes de regimientos españoles, criollos, que podrían pues manejar muy bien. Estaba Allende, Abasolo, Aldama. Con Allende va a haber una disputa muy grande entre Hidalgo, parece que sus pareceres y los egos chocan y pues no se van a querer mucho. En un primer momento, pues lo que quiere Allende es disciplinar para lanzarse
pues a lo que sería la parte armada de esta insurrección. Hidalgo parece que quiere más bien, retomando la película y algunos aspectos que menciona Carlos Errejón en el texto que tiene de Miguel Hidalgo, parece que como que les quiere dar manga ancha y esto se convierte ya en una lucha por la independencia, no, sino como un ajuste de cuentas y parece que es una guerra prácticamente social donde las castas, después de acumular mucha energía, pues explotan y se van contra los criollos. Lo curioso del caso que ustedes han visto, que les han platicado lo del Pípila, ¿no? Pues bueno, cada quien cree lo que quiera, ¿no? La puerta es la original, sigue estando la puerta original, ahí en la Alhóndiga de Granaditas. Y la toma de la Alhóndiga, pues parece, si ustedes conocen Guanajuato, pues prácticamente pues la ciudad está rodeada por cerros, se ve muy bien, es como si fuera prácticamente un sartén. Lo que hace allí el intendente Riaño es meter a toda la gente, si conocen la construcción, pues es una construcción con ventanas muy fuerte, donde metían los granos. Entonces, pues la gente ahí se refugia. Lo que dicen los tácticos en la guerra, pues prácticamente que Hidalgo iba con 60 mil seguidores, no son soldados, pues, y eso se convirtió porque alguien abrió la puerta por dentro, se convirtió en un saqueo y en una matazón. Prácticamente matan ahí a muchos blancos. Las pocas familias que se salvan es la de Lucas Alamán, porque era una familia amiga de la de Hidalgo, entonces pues, prácticamente le dan chance de que se vaya. Pero esto es un impacto para las conciencias criollas. Me explico. A ver, Hidalgo está buscando apoyo. El dinero en una insurrección es necesario. ¿Para qué es el dinero? Para comprar favores, para comprar armas, para hacer imprentas, para pagarle a los soldados, bueno, para pagarle a los seguidores. Un ejército rebelde sin dinero, pues carece de apoyo. Entonces, ¿quién puede dar el dinero? ¿O qué sector poblacional le pudo haber dado el dinero? En efecto, los criollos, y los criollos se espantan de cómo Hidalgo y sus seguidores hacen tal matazón en Guanajuato. Entonces, desde ahí, muchos criollos le retiran el apoyo a Hidalgo. Por eso dicen que esa guerra, esa primera parte de Hidalgo, que es la iniciación, que arranca 16 de septiembre de 1810, vemos que para el 31 de octubre, 1 de noviembre de ese año, el virrey Venegas, pues ya se enteró, acaba de llegar prácticamente, tiene unos cuantos semanas en la Ciudad de México y se entera que Hidalgo está por la Marquesa. Si ustedes han ido al este Valle del Conejo, pues ahí va a ser la batalla de Monte de las Cruces. Hay un textito que también me gustaría recomendarles que se llama Los Pasos de López. En este Pasos de López de Jorge Ibargüengoitia, me encantaría que lo leyeran. Fue escrito hace muchos años, cuando no había la libertad que hoy tenemos. Entonces, el escritor, para que no lo regañaran, ni lo vetaran, ni le censuraran su obra, lo que hizo fue cambiar los nombres y el nombre a los personajes y también a los lugares. Pero si nos preguntamos quién es López, como dice en la solapa del texto, pues allá cada quien podrá ver, ¿no? Hace algunos años dejaba unas tareas con estos textos, pero como ya fui prácticamente una persona muy famosa en Yahoo Respuestas, pues la dejé de dejar, ¿no? Porque ya hasta sabían qué preguntaba y por años ya nada más iban, la cortaban y la pegaban, ¿no? Pues ya no. Bien, entonces ya tenemos tres elementos de juicio. Tenemos la película Hidalgo, la historia jamás contada. Tenemos las obras literarias de Los Pasos de López de Jorge Ibargüengoitia y después la de Carlos Errejón. Les voy a poner las imágenes en este video para que vayan buscando los textos. Son textos buenos ahora que están ustedes encerrados. Creo que el de Los Pasos de López sí está en PDF. Entonces podrían buscarlos en PDF para que lo vayan leyendo. Bien.
Nos quedamos que Hidalgo está en una campaña meteórica desde el 15, la madrugada del 15, que tiene a pocos allegados, y nos ubicamos 31 de octubre, 1 de noviembre de ese año de 1810, que vivirá por siempre en la memoria de estas luchas libertarias, que Hidalgo va a hacerle frente a la guarnición de la Ciudad de México. Pues la guarnición de la Ciudad de México, pues prácticamente, pues se ve como derrotada. Son, para algunos historiadores, me basaré en Lucas Alamán, tiene una historia que se llama Historia de las Revoluciones de México. Trata muy duro a Hidalgo, eso sí. Entonces, esta fecha que estoy diciendo, pues es una fecha importantísima, porque la pregunta que se hacen muchos historiadores de ayer, hoy y yo creo que de siempre, es por qué Hidalgo, pudiendo tomar la Ciudad de México, tenía 100.000 seguidores. La Ciudad de México no es lo que hoy en día, con 20 millones, pues a lo sumo la Ciudad de México en aquel entonces tendría, cuando mucho, 30.000 habitantes, 40.000 habitantes. La Ciudad de México, como dije la otra vez, hagan los cortes, sería Fray Servando, Eje Central, lo que sería La Viga y lo que sería el Eje de Tepito, cuando mucho es la Ciudad de México, es eso. Los pueblos que se fue absorbiendo, pues Coyoacán es un pueblo, Iztapalapa es un pueblo, Coyoacán es un pueblo, muy alejado, San Ángel ni se diga, está bien lejos. Entonces vemos que, pues Hidalgo, está la batalla. La ciudad, pues prácticamente tiene las puertas abiertas. Hidalgo gana la batalla. Deja la guarnición maltrecha, que regresan bien poquitos a la Ciudad de México de los soldados que fueron a combatir a Hidalgo, y el virrey pues prácticamente está pues por entregar la Nueva España, pero ¡oh sorpresa! Hidalgo se retira. Dicen por ahí que lo que temía Hidalgo es que por detrás el Félix María Calleja, vamos a hablar tantito de él, es un comandante español que vino en las reformas borbónicas, era que se fue a San Luis Potosí, es un comandante de altos vuelos, es un general que vino con Revillagigedo desde muy joven, fue ascendiendo en la escala militar, se casó con una criolla, obviamente le gustaba el dinero, ¿no? Se casó con una señora pues muy rica, de una familia opulenta, y cuando se entera del levantamiento de Hidalgo, estamos hablando de septiembre, en San Luis Potosí, que es la base de la comandancia de Félix María Calleja, comienza a entrenar a los que a entrenar a todos los que quieran estar con él, criollos, mestizos. Y entonces aquí vamos a ver que dentro de los oficiales de Calleja, pues van a estar muchísimos futuros presidentes y gobernantes. Está Iturbide, que era el consentido, Anastasio Bustamante, también se encuentra Manuel Mier y Terán, que después de elecciones se va a ir con los insurgentes, también se encuentra Manuel Gómez Pedraza, Santana no, porque Santana es de los que están en Veracruz, pero de estos comandantes que dije, fueron la hechura de Félix María Calleja. Entonces Calleja, cuando se entera de la toma de Guanajuato, decide de San Luis Potosí, pues emprender el camino para darle caza a Hidalgo. Esta es una posibilidad muy fuerte de por qué Hidalgo, teniendo las puertas abiertas, habiendo vencido a la comandancia de la Ciudad de México, a la guarnición, pues que ya la había aniquilado, decide inexplicablemente, obviamente, agarrar sus cositas e irse. Y prácticamente para en Guadalajara. Bien, ¿qué pasa con Hidalgo? Entonces, pues aquí el héroe de la empresa del primer momento de esta lucha por la independencia no va a ser él, va a ser Calleja. A ver, es que necesitamos ver la historia de ambas caras. De un lado están los realistas, es decir, el gobierno. Bien, el comandante que sí ha podido vencer a los insurgentes es Calleja. Retoma entonces Guanajuato, se acerca a la Ciudad de México, recibe instrucciones y va persiguiendo
a los insurgentes. Entonces, se dividen Hidalgo y Allende. Allende se retorna al Bajío, vuelve a tomar Guanajuato. Después Calleja le vuelve a sonar y se juntan Allende e Hidalgo, se juntan en Guadalajara. Aquí en Guadalajara pasa algo muy chistoso porque Hidalgo para muchos se comenzó a creer algo que no. Unos teóricos dicen que la persona en política a veces pierde en el piso. Y lo que le gustaba a Hidalgo era representaciones teatrales en Guadalajara. Se hizo llamar Su Alteza Serenísima, que es un título muy socorrido en aquella época, para que ustedes digan, Alteza Serenísima, pues no. Y para enero de 1810, Calleja está afuera de Guadalajara, en una batalla muy famosa que se llama Puente de Calderón. Calleja ha llegado, según él, la batalla de Puente Calderón, porque lo que conocemos de esa batalla es las versiones de los historiadores, muchos enemigos de Hidalgo, por cómo fue el impacto de la lucha, cómo fue el desgaste. Y el parte de guerra, o sea, el detal, se llama en términos militares, que legó Calleja de esa batalla, cómo fue. Y es un poco exagerado, porque según Calleja, las tropas de Hidalgo, pues ni a tropas llegaban, ¿no? Porque eran seguidores, sin instrucción militar, llevaban hondas, machetes, pocos sabían usar un rifle o prender la mecha de un cañón, hacer formaciones militares, agarrar una lanza, pues no. Entonces Calleja llega con 8.000 soldados y va a aplastar a 100.000. Es como si ustedes vieran la versión mexicana de esa película de 300. Hagan de cuenta que para Calleja fue así. Calleja, lo que sabemos es que después va a ser virrey de la Nueva España. Y Calleja, si algo sabe explotar, es esa oportunidad. En la política se presentan oportunidades y Calleja la va a aprovechar de pie, de cabo a rabo. Todo lo que se le presenta a Calleja lo aprovecha. Entonces, lo que estamos viendo con Hidalgo, pues que después de la batalla de Puente de Calderón, pues ya no tiene seguidores, entonces mejor decide Hidalgo, agarra a sus cuates, a Jiménez, a Basolo, Aldama, a Allende, y se van muy cerca de Chihuahua, los apresan, los llevan a Chihuahua, los traicionan obviamente, y los van a enjuiciar. Y primero los van a Hidalgo sobre todo, se van a ensayar con él porque tiene a los religiosos, no los puede echar el guante, la justicia, salvo que sean degradados como sacerdotes, que queden en entredicho, que es lo que hacen con Hidalgo, le hacen un juicio, lo degradan y lo entregan después a la autoridad civil, que lo tachan de lo peor. Entonces, pues vean esas escenas de la película, pues son impactantes porque vemos a un Hidalgo derrotado, a lo mejor ya con pues, serios problemas, porque chance y si se arrepiente, ¿no? Chance y no, pero realmente para otros historiadores, Hidalgo nunca quiso hacer la independencia, porque si lo hubiera querido hacer, hubiera tomado la capital cuando pudo. Recuerden, en las guerras pasadas, el ejército que tomaba la capital de una nación, pues prácticamente se hacía del poder y los otros ya, los derrotados, pues decían, ahí muere, carnal, prácticamente. No fue así. Este es como un cuento de la mexicana. Entonces vemos que ya Hidalgo, pues ya está pues vencido, ya está derrotado, ya lo han asesinado. La cabeza de los principales líderes, Jiménez, Allende e Hidalgo, pues las van a colgar desde 1811 hasta 1821 en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas como escarmiento. Y con esto sería pues todo de esta primera parte de Hidalgo,
Entonces recomiendo que pues vayan leyendo los dos textos. También recomiendo que no cejen, que me sigan viendo. Ya saben que algunas sesiones son en vivo, otras son por video. Tienen la cuenta Twitter para que me vayan ahí viendo, preguntando. Tienen el blog también. Tienen también ustedes el tablón. Recuerden lo que les he dicho casi todas las veces, en su hora de clase es cuando tienen que poner estos videos e irlos siguiendo, ¿no? El tema de hoy, pues es un tema muy polémico, más que estamos pues, en el, bueno, y que ya fue el mes de la patria hace unos días, y que pues siempre esto se ha utilizado como una bandera de los políticos. En una de las cosas que podrían hacer tentativamente es buscar quién posó para el cuadro que está en Palacio Nacional y que para muchos es el Hidalgo. Si Hidalgo nació en 1783, 1700, no, 1753, perdón, porque el que estaba diciendo es Iturbide, Hidalgo nace en 1753, entonces para 1810, pues es un poco más chico que yo de edad. Entonces, pues no sé por qué lo pintan así. Ustedes, pues véanlo. En el texto de Carlos Errejón, pues vienen unos pasajes, viene un boceto de una estatuilla que le hicieron a Hidalgo, pero no hay pinturas de él. Recuerden, en México, pues las fotografías llegaron cuando invaden los norteamericanos 1846 el territorio nacional, y ahí las primeras daguerrotipos son de aquella época. Hay unos que yo he conocido más viejitos, pero ya se están perdiendo. Hay uno de la catedral de 1840 y tantos, pero si nos referimos a Hidalgo, pues estamos hablando que es 1810. Pues de Hidalgo hay el juicio que le abrió la Inquisición, ahí está. Muy padre, ¿no? Porque Hidalgo sí era una persona muy talentosa, brillante intelectualmente, y la gente así se hace de muchos enemigos. Porque además tenía un buen sentido del humor y era muy burlón. Entonces, pues lo fueron a acusar en varias ocasiones al Santo Oficio, y el Santo Oficio, como sabía que era una persona pues muy talentosa y que podía embrollar a cualquiera, pues realmente nunca hicieron nada serio en contra de él, hasta que la corona española, el virrey, pues presionaron, ya lo tenían allá en Chihuahua, en una celda, y realmente le cayó el Santo Oficio a Hidalgo y fue degradado. Esto es lo más significativo del personaje. Insisto, pues véanlo al personaje desde otro punto de vista, nunca se queden con una opinión. Ustedes duden y en esa duda pues busquen el material. Ya les dije pues varios materiales, la película, los dos libros, y que ustedes pueden googlear quién hizo la pintura en Palacio Nacional, qué pintor hizo la pintura cuando Maximiliano mandó a hacer la Galería de los Insurgentes. Eso busquen. Vean el pintor y quién posó. Eso es lo significativo, cómo posan para hacer esas pinturas. Lo que tenemos son óleos, no fotografías. Bien, entonces, síganme por aquí. Va a haber, a partir de este tema, que son la independencia, pero vamos a ver capsulitas de personajes. El siguiente personaje que vamos a ver va a ser José María Morelos y Pavón. Después vamos a ver a Vicente Guerrero y posteriormente a Agustín Iturbide. Vamos a agarrar estos cuatro como representativos de ciertas etapas. Bien, si tienen alguna duda, me mandan un mensaje directo al Twitter, por favor, tienen la cuenta. Recuerden las actividades, las voy cerrando. Recuerden que estamos sobre 10 puntos, no es obligatorio nada. Es cosa de cada quien. Repito, nada es obligatorio. Yo tengo que estar con cierto calendario. Voy cerrando y abriendo actividades y con lo que me vayan subiendo,
en las fechas que hemos quedado, pues muy bien. Entonces, que la pasen muy bien. Seguimos viéndonos por acá. Hasta luego.